Bienvenidos a Pasión por las Motos, el programa oficial del motociclismo en Guatemala. Hoy tendremos todos los detalles de lo que sucedió en el Enduro Tours El Pacaya, el evento Reforestando Guatemala y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que ¡arrancamos! Pasión por las Motos, es muy importante que nos cuentes desde dónde nos estás sintonizando. Búscanos en estos precisos momentos en nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y en ese preciso momento estaremos contestando a tu saludo totalmente en línea. Angie, ¿con qué comenzamos el programa? Así es, Andrea, comenzamos con todos los detalles de lo que sucedió en el Enduro Tour El Pacaya 360 grados. Más de 100 enduristas asistieron al llamado de eventos extremos, en donde pudieron disfrutar de un paisaje y una ruta impresionante. Así que a continuación veamos todos los detalles. No hay nada mejor que disfrutar del fin de semana y de las majestuosidades que Guatemala nos brinda, como es el volcán de Pacaya. Es por esto que Eventos Extremos convocó a un Enduro Tour para darle la vuelta completa al Coloso el pasado domingo 9 de octubre. El evento tuvo como epicentro la finca San Rafael Praga, propiedad de los buenos amigos Padilla. La convocatoria se dio a las 8:30 de la mañana. Ahí todos se inscribieron, prepararon sus poderosas máquinas y también aprovecharon a tomar un delicioso desayuno. Al dar las 9 de la mañana se procedió a dar las indicaciones de salida, así como la bienvenida a enduristas que viajaron de distintos rincones de nuestro país, entre ellos San Marcos, Escuintla, Guastatoya y también del hermano país, El Salvador. Luego se enfilaron para iniciar el recorrido. Siempre al frente estuvo Luis Ruano, encargado principal de este evento, que lideró la categoría de expertos. Veamos estas imágenes de la salida rumbo al volcán de Pacaya. Pasión por las Motos hizo el recorrido gracias al apoyo de Yamaha Guatemala, por lo que captamos estas imágenes para todos ustedes. Durante la ruta, los enduristas disfrutaron de veredas, ascensos y descensos que dejaban ver una increíble vista. Los obstáculos naturales como rocas, raíces, árboles también fueron parte importante de la ruta. Este es un evento familiar, en el que los pequeños también disfrutan de esta pasión por las motos. La parte más asombrosa fue el ingreso al volcán de Pacaya, en donde se pasó por encima de las piedras volcánicas. Algunos valientes pilotos tomaron la decisión de ir al área de la luna. Y por supuesto, nosotros también fuimos testigos de este majestuoso coloso que recibió a los aguerridos pilotos que tuvieron que enfrentarse a un terreno bastante complicado. Pero sin dudarlo, no se dieron por vencidos y como pudieron, aceleraron el motor de sus motocicletas hasta llegar a lo más lejos posible. Y aquí fue donde captamos estas increíbles imágenes en exclusiva para todos los apasionados por las motos. El total de la ruta fue de 85 kilómetros, pasando por Santa Elena Marías, Pocitos, El Patrocinio, Los Jazmines, San Vicente Pacaya, Laguna de Calderas, Mesías Bajas, hasta retornar a la finca San Rafael Praga, en donde se disfrutó de un exquisito almuerzo.
Nos trasladamos ahora con Luis Ruano, quien nos da sus comentarios sobre lo que sucedió en este gran evento. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en esta finca San Rafael Parga. Nos sentimos realmente contentos y satisfechos con los resultados del día de hoy, un día maravilloso. Fuimos a la parte sur del Pacaya, una zona extraordinaria, es una luna aquí en la tierra, y nos sentimos realmente contentos con los resultados, más de 100 pilotos en motos de dos, de cuatro llantas, en los carritos, y la verdad es que es un evento familiar. Hemos visto a los abuelos con los nietos, grupos familiares completos, a las mujeres también participando. Hemos visto a pilotos de más de 70 años, así como la categoría juvenil. Así que creo que hemos cumplido con el cometido. Estamos realmente contentos y los esperamos para el siguiente Enduro Tour. Amigos, mi nombre es Francisco Salazar. Estuvo muy bonito este Enduro Tour, los felicito y los exhorto a que vengan aquí a apoyarnos y a acompañarnos. Hoy nos encontramos en Motoshop BRC y en la cápsula del día de hoy voy a darte algunos tips para que puedas cuidar la vida útil y el rendimiento de tus llantas. Por muy buena que sea tu moto, por mucho o poco que le exijas, o aunque le coloques los mejores accesorios a tu motocicleta, nada valdrá la pena si no la cuidas bien desde un principio, porque recuerda que los accesorios indispensables de un vehículo de dos ruedas son las llantas. Y es por eso que el día de hoy, gracias a Motoshop BRC, vamos a conocer algunos tips para que puedas cuidar la vida útil de tu llanta. Pon mucha atención. Recuerda calibrar periódicamente la presión de las llantas. Revisar el estado de las llantas cuando ya hayan sufrido un impacto. Balancear y alinear periódicamente las llantas cuando detecten vibraciones. Cuando se produzcan pinchazos o impactos, solicite una revisión interna de la llanta. Respete la velocidad como también el índice de carga. La velocidad y estilo de conducción afectan la vida útil de tu llanta. Revisar el estado de tu moto cuando ya haya tenido un desgaste irregular. Verificar regularmente el aspecto visual de tus llantas. Motoshop BRC, como siempre, pensando en la seguridad y en la economía de todos nuestros pilotos apasionados por las motos, en este mes de octubre lanza su nueva promoción Tubo Gratis Promoto en la compra de tu llanta Promoto. Así que yo te hago la cordial invitación para que puedas acercarte a cualquiera de las agencias Motoshop BRC del país y puedas adquirir Tubo Gratis en la compra de tu llanta Promoto. Una de las razones por las que se reúnen todos los bikers es para ayudar al prójimo. Y en esta ocasión se reunieron, pero para ayudar a Guatemala en la siembra de muchos árboles. Este grandioso acto demuestra que el gremio motorizado siempre estará disponible para realizar obras en una mejora del país. Veamos a continuación la nota. Los integrantes del Motoclub Ruta 502 organizaron nuevamente la actividad denominada Reforestando Guatemala. Los bikers se reunieron el pasado domingo 2 de octubre en la gasolinera Puma de Próceres, a las 8 de la mañana. Meses atrás ya se había realizado una actividad similar a esta, y gracias al éxito que se obtuvo, decidieron realizarla de nuevo, con la única finalidad de brindarle un mejor futuro a nuestro país. Minutos más tarde, los bikers salieron rumbo hacia la aldea Los Cerritos, ubicada en Villa Canales, en donde sería el lugar perfecto para sembrar 1500 arbolitos. Varios motoclubes y bikers independientes asistieron al llamado que realizó el motoclub Ruta 502 para unirse a tan importante labor en pro de las mejoras de nuestro ambiente. Fueron más de 30 bikers los que se unieron a este movimiento para ayudar a reforestar nuestra bella Guatemala, el país de la eterna primavera. Y qué mejor que combinar la ayuda con la pasión que se tiene por las motos. Después de sembrar casi la mitad de los arbolitos en varios puntos, entre ellos el alcalde municipal de Villa Canales, quien también aportó su valiosa ayuda en la siembra de los arbolitos. Después de un breve descanso, retomaron la labor,
teniendo que atravesar varios metros de la lava seca del volcán para poder llegar al área donde serían sembrados el resto de los arbolitos. Renato Osorio, uno de los principales fundadores del Motoclub Ruta 502, se dirigió a las cámaras de Pasión por las Motos para brindarle un agradecimiento muy especial a todos los bikers que se hicieron presentes y asistieron al llamado que Ruta 502 realizó. Buenos días, amigos de Pasión por las Motos. Mi nombre es Renato Osorio y yo soy parte de los fundadores del Club Ruta 502. En esta mañana nos dirigimos hacia la aldea Los Pocitos a realizar una actividad de siembra de árboles con el afán de reforestar nuestro bello país, Guatemala. Mi nombre es Astrid Martínez, pertenezco al club United Biker. Estamos acá participando en la reforestación, ¿verdad? Es un placer para mí poner mi colaboración y sembrar este arbolito, ya que nuestros hijos y nuestros futuros, ¿verdad?, están en ellos. Mi nombre es Julio Daniel Marroquín Ordóñez, alcalde municipal de Villa Canales. El día de hoy pues estamos participando en un programa Reforestando Guatemala. Quiero agradecer a los amigos de Motoclub y todos sus colaboradores por haber escogido nuestro municipio para venir a realizar esta labor, ya que nosotros como municipalidad pues hemos fomentado la reforestación, pero nuestro municipio es de 352 kilómetros cuadrados, lo cual por mucho que hagamos va a ser muy poco para reforestar nuestro municipio. Así que queremos nosotros agradecer realmente que hayan elegido nuestro municipio para reforestar una parte de acá, la aldea Los Pocitos. Amigos apasionados por las motos, Jauge como siempre está innovando el mercado guatemalteco y es por eso que en esta ocasión ya me encuentro en la agencia de Jauge de Zona 9. Muy bien acompañada por dos personas muy importantes dentro de este mercado, como lo es Jorge Fuentes, quien es el gerente de operaciones de Jauge Assistant. Así como también me acompaña Iván Herrera, quien es el supervisor de ventas de esta tan importante marca para todos los apasionados por las motos. Tenemos información muy importante que ampliar para todos ustedes, así que no se mueva porque a continuación se la vamos a ampliar. Jorge Fuentes, bienvenido a Pasión por las Motos, qué gusto tenerlo por acá. Cuénteme más detalles en sí de lo que consiste el Jauge Assistance. Bueno, es un programa de asistencia para todos los clientes de Jauge, quienes realicen la compra de una moto, tienen derecho a esta asistencia. Esta asistencia consiste en tener un servicio de grúa para sus clientes en caso de avería o de colisión. También tienen derecho a una ambulancia en caso de que sufran un accidente y la asistencia legal para que los pueda resolver y ayudar en este caso de colisión. Asimismo, también tienen orientación médica telefónica a las 24 horas y en caso de que sufran un accidente, tienen ayuda para rayos X, honorarios médicos y medicamentos. ¿Tenemos vigencia durante toda la vida o solamente hay un lapso específico? Pues déjame contarte que sí, estos esfuerzos que está haciendo Jauge como marca para darle un beneficio adicional a sus clientes, déjame contarte que sí tiene vigencia para un año. ¿Cuántas veces podemos hacer uso de las consultas médicas y consultas judiciales, por ejemplo, verdad? Las consultas médicas son ilimitadas, esto es vía telefónica. Tanto el usuario como el titular, como su familia, pueden llamar al teléfono de emergencia y hacer una consulta médica a cualquier solución que puedan tener o enfermedad. En el caso legal, en caso de que sufran cada accidente, estará presente un abogado para que les pueda ayudar y solucionar su problema. Y bueno, amigos apasionados por las motos, esta ha sido la invitación de las dos personas que están a cargo de poderles dar las mejores promociones para todos ustedes, mis queridos apasionados por las motos. Continuamos con más, no se muevan. Nuevas alianzas y motocicletas modificadas es lo que nos espera al regreso de este corte comercial. No le cambie porque ya regresamos. Nueva Freedom Max 125 con diseño único y moderno. A solo 6,599 quetzales.
Además, con mi plan de protección cero clavos, el único plan que te protege en caso de accidentes, la reparación corre por nuestra cuenta. Búscanos en todo el país o llámanos al PBX 2411 4000. 2411 4000. La que me encontré al comprar mi moto en PRC, en 30 minutos yo me la llevé. Llévate tu moto con seguridad, llévate tu moto, llévatela ya. Crédito al chilazo en PRC, en 30 minutos con tu DPI. Crédito al chilazo, sí. Tu moto te espera en PRC, crédito al chilazo solo con tu DPI. Busca tu mototienda más cercana. Bienvenidos a la agencia Pasión por las Motos, una agencia 4x4, en donde su personal altamente capacitado va a atenderte de la mejor manera para brindarte el mejor servicio. En la agencia Pasión por las Motos encuentras todo lo que buscas, porque tenemos los ATVs, UTVs y motos de las marcas más reconocidas mundialmente, tales como Yamaha, Kymco, Artical, Polaris, Can-Am, Honda. HM, BMW, KTM. También encuentras todos los accesorios de la marca Fox. Y si andas buscando un casco que cumpla con todas las certificaciones que exige la Federación Internacional del Motociclismo, aquí puedes encontrar cascos de la marca Aservice y cascos Shaft. También contamos con un taller especializado para que puedas brindarle el mejor servicio a tu motocicleta. Contáctanos al número de teléfono 66 69 99 22, o si no, visítanos en el kilómetro 22.5 carretera El Salvador, en Centro Comercial Ecoplaza, local número 7. Te esperamos. Bueno, y déjenme contarles que Yamaha, fiel al concepto de su nueva campaña Seguimos Marcando el Camino, se tomó el reto de modificar dos motocicletas de modelos muy recientes. La FZ1 es la motocicleta que encapsula el espíritu deportivo y del touring. Veamos a continuación el resultado final. Ocasión realiza la presentación de dos increíbles motocicletas, una en estilo retro y otra en estilo moderno. Vamos a conocer a continuación de qué se trata, porque ambas motocicletas están personalizadas. We'll be right back.
detalles de cada una de las motocicletas, les presento a René Cota, quien es el encargado y el principal ente de que esta actividad pues, se lleve a cabo en esta ocasión. René, bienvenido a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, bien contento y agradecido con ustedes, Pasión por las Motos, por acompañarnos en nuestras actividades. Estamos acá hoy en Gallo Negro, en Cayalá, en Dinamia Cayalá, presentando estos dos conceptos que trabajamos junto con Chiltepe Motors. Atrás mío está el concepto que le llamamos Retrofit, que es básicamente un diseño inspirado en una moto de los 60, 70, que fue la TZ750, la primer moto de Yamaha que compitió a nivel internacional. Gente como Kenny Roberts manejó esa moto, así que esa está inspirada en eso, es un concepto bastante retro, muy bonito. Y la otra, que es la Moto Art, que le llamamos, que es un poco más minimalista, con colores más modernos. Y bueno, la idea es, siguiendo la tendencia que tiene el mercado del consumidor, cada vez está un poco más exigente, y el segmento, el tema de personalización está agarrando auge, así que nosotros estamos presentando estas dos propuestas que esperamos le guste a la gente, al mercado, y pueden elegir de estas dos motos ya para la venta, como también de nuestras motos de stock, que las personalicen así. Que dijo, wow, esta moto es la mía, ¿cuál es? Pues la verdad es que la característica más notable que tiene la moto es el cambio del subframe, que es un frame hecho de aluminio y el perfil es diferente, es un perfil de una pulgada de tubo de aluminio con todas sus soldaduras expuestas, y el sillón es un sillón estilo retro Café Racer. Exacto, ¿te mueres por las ganas de probarla? Sí, ¿quién no? Quiera que vengan a pedir su moto, su FZ Retro, porque están muy bonitas, son muy cómodas, son confiables y pues tienen el aspecto retro que mucha gente busca. Viendo cada modificación de esta motocicleta, bueno, ¿qué te parecieron ambas? Chiltepe Motors tiene un estilo único y siempre se han caracterizado por ponerle pasión y desempeño a cada máquina, y que es algo que solo ellos saben hacer. Cada estilo es único, y quién mejor que ellos para poder darle un estilo retro y un estilo tan único a cada moto. Varias personas que hemos entrevistado en esta ocasión, y por supuesto te la voy a hacer a ti también. En lo personal, ¿cuál te gusta más? La retro, retro. Siempre he sido fanático de todo lo retro. CN y Saúl Méndez realizaron recientemente una alianza muy importante. Así es, dos marcas que representan elegancia y distinción. Así que a continuación veamos la nota completa de este espectacular evento. Dos grandes y prestigiosas marcas muy reconocidas en el mercado guatemalteco se unen para trabajar en conjunto e ir hacia el mismo público objetivo. La marca de motocicletas Vespa, que cautiva las miradas con un diseño único, antiguo, colonial y fino, se une con la marca de ropa más reconocida y fina en Guatemala, Saúl E. Méndez.
quienes su grupo objetivo son exactamente las mismas personas. Fineza y antigüedad fueron las dos frases en donde se logra describir esta unión. La presentación de la alianza se llevó a cabo en Seoul Men's Style, zona 10, a partir de las 9 de la mañana del 30 de agosto, en donde asistieron varias personas fanáticas y apasionadas por esta marca de motocicletas que ha cautivado el corazón de muchas personas que la han visto y probado, y por supuesto amigos y socios de Saúl E. Méndez. Varias personas fueron testigos de la demostración de motocicletas y outfits de la mejor marca en el lugar. Varios modelos tuvieron la oportunidad de posar junto a las Vespas para que los diferentes medios y personas presentes pudieran tomar fotografías y disfrutar de un delicado ambiente. ¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Nos encontramos aquí en la tienda de Saúl Men's Style, justamente pues develando una colección muy interesante, porque aparte no solo de presentar ropa, pues hemos presentado también una alianza muy interesante que estamos haciendo con los amigos de Vespa. Así que realmente estamos muy emocionados, estamos muy contentos de no solo poder presentar a nuestros clientes un estilo de vida a través de la ropa, sino también un estilo de vida a través de las motocicletas. Pues como sabemos, la vida del hombre tiene que ser más completa que solo un estilo, ¿no? Y creemos que justamente muchos de los temas de polución, muchos de los temas del tráfico, se pueden solucionar con una motocicleta, y qué mejor tener una motocicleta con muchísimo estilo, una motocicleta también que tiene mucha tradición, una motocicleta que va perfectamente con las cualidades que tenemos nosotros como marca, y pues muy contentos, así que esperamos a todos que nos visiten para no solo conocer la nueva colección de Saúl, sino también conocer esas excelentes motocicletas. ¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es José Miguel y soy parte del equipo de modelos de Saúl E. Méndez. Quería invitarlos a que se aboquen a cualquiera de las tiendas o restaurantes de Saúl para que vean la variedad de estilos que tienen, y al mismo tiempo quería invitarlos a que vinieran a ver las motocicletas Vespa, que ahora van a estar aquí para que las puedan venir a probar. Gracias, amigos, por Pasión por las Motos, siempre acompañándonos en nuestros eventos de motocicletas, y hoy pues es un gran evento porque estamos en la fusión de la tendencia de la moda de Guatemala y en la fusión con las motocicletas de mejores también de Guatemala. Así es que ustedes pueden ver aquí a un modelo con la ropa de Saúl E. Méndez, cómo combina con nuestras motocicletas. Esa fusión es nuestro objetivo principal con esta nueva alianza comercial entre ambas empresas. Todos podrán encontrar nuestras motocicletas de aquí en adelante en todas las tiendas de Saúl E. Méndez, donde podrán obtener grandes beneficios. Así que los esperamos y combinen esa buena ropa con esa buena motocicleta en Guatemala. Gracias por estar acá. Ha llegado el momento de escuchar mensajes importantes de nuestros patrocinadores. No se muevan, ya volvemos. Moto para mí es un tesoro, es lo más preciado para mí. Quisieras extender las manos para ir sintiendo el viento que te pega. Es sentir esa libertad e independencia. Bajar el cambio o subir un cambio, seguir al mismo paso. Puedo acelerar, sentirme bien, acostarme en una curva. We'll be right back.
moto con confianza, gracias a los Activons de Castrol Activo. Estas son moléculas que se adhieren al motor de tu motocicleta, protegiéndola incluso cuando está apagada. El momento que tomes papel y lápiz para que puedas anotar las siguientes actividades en el motociclismo a realizarse en Guatemala. Así que nosotros comenzamos el 15 de octubre y es que tenemos el próximo desayuno de ACDC Biker. El punto de salida será a las 7 de la mañana en la gasolinera Puma frente al Colegio Italiano. Seguidamente, nosotros continuamos actividades ese mismo día 15 de octubre. BMW Motorrad Club te invita al Oktoberfest. La salida será en la Puma de Llano Largo a las 9 de la mañana. Ese mismo día 15, Iron Horse MC también te invitan al Oktoberfest. Esta actividad será a las 12 del mediodía en la Clase Club de Iron Horse ubicada en San Lucas, Zacatepeques. Próximamente tenemos del 21 al 23 el próximo campeonato de FCA Motocross. Las inscripciones ya están abiertas en todas las tiendas BRC del país. El costo será de 995 quetzales los 3 días de participación. También para el 22 de octubre tenemos la próxima travesía extrema en Jalapa. El punto de salida será en la gasolinera Quetzal, continúa al Estadio Municipal a las 9 de la mañana. Este es un evento especial para 2 y 4 ruedas. Asimismo, finalizamos el mes para el 30 de octubre y es la Gran Carrera Tiquizate 2016 en la pista Amancio Castillo. Estas son todas las actividades que tenemos por el momento y si tú quieres que tu actividad sea programada en el calendario motorizado de Pasión por las Motos, solo tienes que enviarnos toda la información vía inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Continuamos con más. Y una nueva tarjeta de regalo está disponible para que puedas obsequiar a todos tus seres queridos que disfrutan de esta pasión. En conferencia de prensa, Honda realizó la presentación y el lanzamiento de esta tarjeta. A continuación, presta mucha atención para que sepas cómo utilizarla adecuadamente. Para conocer más detalle de este gran lanzamiento, me acompaña Luis Alberto, quien es el gerente de mercadeo para Honda. Luis Alberto, ahora ya podemos dar regalos de Honda. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata esta increíble promoción y este gran lanzamiento que han realizado en esta ocasión? Bueno, muchas gracias. Sí, el día de hoy estamos presentando un producto novedoso en lo que es Honda, que es la tarjeta de regalo, el cual pues la pueden adquirir en cualquiera de nuestras agencias ubicadas a nivel nacional. Esta es pues para, si no saben qué regalarles a aquel amigo o a la novio motorista, pues ya saben que pueden adquirir estas tarjetas con un mínimo de 100 quetzales hasta 4.000 quetzales. El cual puede ser canjeado con regalos, accesorios, repuestos y servicios Honda. A ver, pero si no tengo a alguien en específico a quien regalársela, ¿puedo hacer uso yo misma de esa tarjeta? Es correcto, pueden adquirir esta tarjeta y el cual, como estaba comentando, esta es recargable y el cual pues puede servir como incluso como un ahorro y en el cual pues esta tiene una vigencia de 12 meses desde la última recarga. A ver, y cuéntame, ¿tiene alguna cantidad límite para poder abonar cierta cantidad de dinero o puedo abonarle todo el dinero que yo quiera y pueda? Sí, bueno, el mínimo son 100 quetzales, ya después las recargas que se vayan teniendo no importa el monto, pero tienen un tope de 4.000 quetzales. Si topó la tarjeta a 4.000 quetzales, pueden adquirir otra y pueden gozar de otros 4.000 quetzales. También me acompaña Francisco Secaira, gerente postventa para Honda. Bueno, Francisco, bienvenido a Pasión por las Motos. Existe una duda acá entre todos los apasionados por las motos y por supuesto conmigo también.
Esta tarjeta, con lo que tengamos de saldo en la tarjeta vigente, podemos gastarlo únicamente solo en repuestos o también en accesorios de boutique como los que tenemos acá atrás de nosotros. No, por supuesto. La idea es que sea una tarjeta pues integral que cubra las tres áreas, ¿verdad? Repuestos, servicios en talleres y también la gama de accesorios que tenemos aquí, algunas muestras que trajimos. Tenemos algunas marcas asociadas a Honda, como es el caso de cascos LS2, que tenemos una exhibición aquí bastante amplia. También tenemos llantas Metzeler. LS2 también nos apoya con, no solo con cascos, sino también con chumpas. Y aparte tenemos diferente tipo de ropa que se puede compartir con identificación Honda. Tenemos guantes también para nuestros motoristas de marca Fulmer. Agradecer a Glam, que se encarga de brindarnos los jeans hermosos que lucimos en cada uno de los programas, y en esta ocasión pues estos shorts, que aparte de ser muy cómodos te hacen lucir muy guapa. ¿Y sabes por qué? Porque tienen una tecnología 3D que afina tu figura y realza tus curvas para que te veas más bonita. En Glam puedes encontrar variedad de accesorios, carteras, blusas, zapatos, en fin, para que crees un look glam que te veas guapísima y te sientas muy bien. Así es, Angie, aquí en la ciudad capital pueden visitarlos en la dirección que está apareciendo en pantalla. Y si andan de visita por la ciudad de Antigua Guatemala, visítenlo sobre la calle del Arco, en el interior Plaza del Arco, en el local número 7. Ya sabes, utiliza Glam. Y por otro lado, Angie, también ya llegó el momento de poder irnos a nuestro siguiente corte comercial, pero usted no se mueva porque al regresar tendremos todos los detalles de lo que sucedió en el BMW MotoFest. Ya volvemos. Andrea viste de Motic BRC, en donde encuentras accesorios y trajes de las reconocidas marcas a nivel mundial, para que siempre tengas el mejor rendimiento en la pista. Visítanos en Zona 4, Galerías Prima y Boulevard Liberación. ¿Juan es tan trabajador? Deja a Andy en la escuela y luego para el gimnasio. La oficina de su esposa. ¡El mercado! Él está muy aferrado a su familia. ¿Y nosotros? Nosotros, los Activons, estamos muy aferrados al motor, el cual limpiamos día y noche, esté caliente o frío. ¡Encendido o apagado! Adiós, mamá. Vamos, Andy. Mientras ellos limpian, usted disfruta su moto. Nuevo Castrol Activo con Activons. Proporciona una protección continua, incluso cuando el motor está apagado. Lo más importante para todos los seres humanos es vivir seguro, pero sobre todo tranquilo. Y esto solo lo puedes lograr con una aseguradora que te brinde atención especializada las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Quiero contarte que Grupo Cofisa, corredora de seguros, puede brindarte toda la atención especializada que puedas necesitar para tu vida y así vivir tranquilo. Ellos cuentan con una gran gama de seguros, por ejemplo, para autos, motos, seguros médicos, seguros de vida, seguro para tu vivienda y, por supuesto, seguro empresarial. Si te acercas a sus instalaciones, vas a ser atendido de la mejor manera, por supuesto con personal altamente capacitado y calificado, que pueden orientarte a escoger el seguro que más te convenga y por supuesto que se adecue a todas tus necesidades. Puedes comunicarte al teléfono 5550-7507 o al PBX 2387-9999. Recuerda, Grupo Cofisa, un paso adelante. Por tercer año consecutivo ya estamos próximos a realizar el próximo campamento FCA de motocross. Para eso pues me acompaña el ingeniero Luis Figueroa para poder ampliar más detalles. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, amigos de Pasión por las Motos, nos sentimos muy contentos que ya estamos a 2 semanas de poder realizar este tercer campamento. Este inició en el 2014 acá en Guatemala. Déjenme comentarles, el FCA es una organización que en sus siglas en inglés dice Fellowship Christian Athletes, que son como seguidores de atletas cristianos alrededor del mundo. Desde el 2003 nosotros tenemos FCA MX, la cual realiza de 10 a 12 campamentos en Estados Unidos, y desde el 2014 hemos tenido la oportunidad de que se realice acá en nuestra bella Guatemala. Este año pues también esperamos 70, que es un cupo limitado
ya que las actividades pues son bien específicas y tratamos de hacer grupos en las cuales puedan trabajar. Para este año el costo de inscripción son $125 o 995 quetzales. La verdad son 3 días de un curso intensivo en la cual ellos practican curvas, practican saltos, practican frenadas, practican salidas. Este es un campamento en el cual incluye también este costo, incluye el hospedaje. Uh-huh. Es un campamento en el cual dura 3 días, incluye todas las comidas, son más de 6 comidas fuertes y los snacks, que hay una refacción en la mañana, una refacción en la tarde. También incluye la hidratación, también incluye un seguro por cualquier eventualidad. También incluimos acá, tenemos paramédicos por cualquier situación. Este campamento empieza de las edades de 10 años hasta adultos. La dinámica tenemos es que en el día vamos a la pista, hacemos el entrenamiento físico, hay muchos consejos de cosas técnicas, después nos regresamos ya por la tarde a un centro donde lo llamamos el centro del campamento, donde ahí pues compartimos. También algo muy importante del campamento es que compartimos principios y valores bíblicos para desarrollar el deporte. Muchas gracias, ingeniero, por toda la información, así que no queda nada más que recordarles a todos nuestros amigos apasionados por las motos que tenemos una cita pendiente para este próximo 21, 22 y 23 de octubre para poder participar en el campeonato FCA de motocross. Bueno, yo los dejo con más del programa. Las flamantes motocicletas clásicas GS tuvieron un día muy especial para poder brindarles el tributo por un año más de aniversario el pasado 1 de octubre. Así es, fue una reunión donde hubo mucha comida, amigos, pláticas, buena música en un ambiente muy familiar y muy bonito. Y por supuesto que las cámaras de Pasión por las Motos estuvieron presentes para poder mostrarle a todos ustedes los siguientes detalles. Los apasionados por las motos tuvieron una cita muy importante el pasado sábado 1 de octubre para poder celebrar el BMW MotoFest 2016. Todas las historias de las motocicletas GS se reunieron en un día muy especial para celebrar el tributo a estas eternas aventuras que vienen marcando la diferencia desde el año 1982 hasta la fecha. Este evento fue organizado por Bavaria Motors y BMW Motorrad Club Guatemala, quienes trabajaron en conjunto para desarrollar el mejor evento, combinando un día de mucha historia, diversión, música en vivo, deliciosa comida y bebidas bien frías. Los apasionados por las motos se dieron cita en las instalaciones de Bavaria Motors en Zona 10, compartiendo con amigos, familia y socios un día muy agradable. La actividad dio inicio a las 11 de la mañana con una gran afluencia de personas, amantes a esta grandiosa marca, quienes no dudaron ni un solo momento en hacerse presentes y brindarle un tributo que corresponde por un año más de tan reconocida marca. Así como de los flexibles planes de financiamiento con que cuentan para que puedan unirse a esta familia motorizada. En el lugar también se apreció una hermosa exposición de motocicletas clásicas desde el año 1982 hasta la más nueva del año 2016. Muchos de los presentes se tomaron el tiempo necesario para tomarse fotografías con tan peculiares motocicletas y de esta manera guardar un grato recuerdo de su verdadera pasión.
Al tributo de la GS se hizo presente el gran piloto y reconocido José Raúl Méndez. Campeón del GS Trophy en Guatemala y quinto lugar en el mundo. Entre otras personalidades muy importantes, integrantes de BMW Motorrad Club e invitados muy especiales que tienen su mirada hacia el mismo punto y que por supuesto viven la misma pasión. Una de las motocicletas que se robó la mirada de muchas personas fue la primera moto GS que impuso al doble propósito y que por supuesto no pasó desapercibida. Varios pilotos originarios de nuestro país hermano El Salvador se hicieron presentes con el único fin de participar en la celebración de un año más de la marca BMW. ¿Qué tal, Pasión por las Motos? Mi nombre es José Raúl Méndez, yo soy campeón del GS Trophy, quinto lugar del mundo. Aquí estamos apoyando a BMW en un evento de la historia de las GS. Como pueden ver aquí atrás mío está la primer moto GS, que fue la que impulsó al doble propósito y la en todo el mundo. Aquí están todas las motos GS hasta la fecha. Es un evento muy bonito, lo que nunca se había hecho en Guatemala. Estoy apoyando con mi moto, una HP2, una moto histórica de Lesberg, que fue una moto dispuesta para enduro. Buenas tardes, mi nombre es Tito Espros, aquí estamos en la agencia BMW Motorrad Guatemala, celebrando aquí o conmemorando un aniversario de todas las GS. Pueden ver los diferentes modelos que hay, desde las más antiguas hasta las más nuevas. Entonces nos reunimos todos aquí para un cóctel y un almuerzo de todos los amigos amantes de la marca y amantes de las GS. Buenas tardes, amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Rodolfo Lorenzana, vicepresidente del Club BMW Motorrad Guatemala. Hoy nos encontramos acá en la agencia de Bavaria Motors en Zona 10, celebrando el tributo a las motos GS. Tenemos una exposición de motos desde el año 82 hasta el 2016, realmente formando una comunidad, disfrutando de grandes descuentos aquí en Bavaria Motors, en su tienda de boutique, plan de pagos muy interesantes en todas las motos GS y pues realmente conviviendo con todos los pilotos BMW. Amigos apasionados por las motos, quiero contarles que en estos momentos ya me encuentro en la agencia Solo Motos ubicada en Xela, una agencia multimarcas en donde puedes encontrar motocicletas de las diferentes marcas, estilos y colores que se pueden adecuar a tus necesidades y por supuesto a tus gustos. Quédate con nosotros y acompáñame a ver qué nos tienen preparado porque tenemos para ustedes muchas sorpresas. Pues me encuentro y le doy la bienvenida al propietario de Solo Motos Xela, Carlos Morales. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Andreita, bienvenida a Solo Motos. Y tenemos todo tipo de variedad de motos aquí, empezando desde las motos de trabajo, motonetas, scrambler, tenemos la Super Teneré, motos de cross, motos de enduro, YZF, WRCF. Tenemos una gran variedad ya en stock aquí en tienda. Va a ser un gusto atenderlos y asesorarlos. Tenemos cualquier cantidad de artículos de todas las marcas reconocidas como Fox, Tourmaster, Alpine Star, 100%, Ducati, Yamaha, BMW. Es muy extensa la marca, de verdad. Banco Azteca del Grupo Electra, en conjunto con la Asociación Para Todos, tienen el objetivo de impulsar la carrera para todos que se llevará a cabo en este mes de octubre. Y si quieres saber cómo participar para poder ayudar, pon mucha atención a la siguiente nota. De esta
básica información que estoy más que segura que nos interesa a todos los apasionados por las motos, también para poder ayudar a estos niños que realmente lo necesitan. Me complace también en presentarles al presidente de la Asociación para Todos, Jaime Urías. Bueno, Jaime, bienvenido a Pasión por las Motos. Cuénteme más detalles en lo que en sí se trata de esta fundación. Muchas gracias por este espacio. Nuestra asociación se dedica a apoyar a niños, jóvenes que padecen enfermedades raras. Su nombre nos llama la atención, pero son enfermedades poco comunes que en muchos casos no las conocen pues las personas, los médicos a veces no han tenido la oportunidad de tener muchos niños con estos padecimientos, entonces les cuesta. En cuanto a los diagnósticos, son enfermedades difíciles de diagnosticar porque los exámenes para poder obtener esta información no se hacen en Guatemala, la mayoría de ellos se pagan en dólares, se hacen en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina y están fuera del alcance de los guatemaltecos. Entonces las personas sufrimos para saber qué tiene nuestro hijo y cuando llegamos al tratamiento, si es que llegamos al tratamiento, este tratamiento es demasiado caro también y está totalmente fuera del alcance de nosotros, por lo que nosotros creemos que Guatemala le urge tener un sistema inclusivo para todos los niños y jóvenes que tienen enfermedades raras, para que el Estado les provea no solo de su medicación, sino que de todos los sistemas para saber qué es lo que tienen, que haya investigación y también en el área de la educación, porque los niños van a la escuela. Van a la escuela y necesitan en la escuela también que sean tratados de la mejor manera. Desde hace 9 años. Iniciamos pues con mi hija, somos un matrimonio de cinco hijos y la cuarta nació con el síndrome de Turner, que le hace falta el cromosoma 46. En aquel tiempo no sabíamos nada de esto. Ahora, después de estos 12 años, ¿verdad? Nuestra hija tiene 12 años y nosotros tenemos 9 de estar trabajando ya de lleno en lo que es la asociación, pero de esa manera fue que nació la inquietud de apoyar familias de niños con enfermedades raras, porque lo vivimos. Cuando a nosotros nos tocó recibir a nuestra hija, nos dimos cuenta que no había nada. Y entonces ahí sí que solo Dios y la ayuda de muchos médicos y personas que en su momento fueron importantes, permitieron que nosotros pues encontráramos la ruta. Y por eso fue que nos dedicamos ahora a orientar a otras familias para que ellos también consigan lo mismo. ¿Amigos? ¿Amigos? ¿De Pasión por las Motos? ¿De Pasión de las Motos? ¿Ayúdennos? Ayúdennos. ¿A participar? ¿A participar? ¿En la competencia? En la competencia. ¿Para que nos ayuden? Que nos ayuden. ¿A todos los niños como yo? A todos los niños como yo. ¿Los esperamos? Los esperamos. Este 30... Es el 30 de octubre. El tour. Yo soy Jocelyn. Yo soy Jocelyn. Es muy importante recalcar que en la Asociación para Todos no solo encuentran un caso, lo diagnostican y lo medican, porque la mayoría de casos lleva medicación de por vida, sino también se encargan de educar a la sociedad para entender que las personas somos diferentes porque cada quien contamos con aptitudes y cualidades diferentes. Sin embargo, no somos ajenos, no dejamos de ser humanos por tener condiciones. Y la condición que yo tengo tú no la tienes, pero los seres humanos ven a Jocelyn muchas veces y o piensan que la han quemado, que la han maltratado por desconocer acerca de las enfermedades raras, o piensan mal y la ven de manera diferente. Sin embargo, Jocelyn tiene muy, muy bien plantado el que ella es ser humano, que ella vale, que ella tiene derechos, que ella tiene obligaciones también, porque hace oficio, hace tareas, pero esto es gracias a todo el apoyo psicológico, a todo lo que la asociación brinda a la familia, a ella y a la sociedad. En Guatemala ellos manejan 500 casos, en su bitácora tienen 500 casos de 100 enfermedades raras ya diagnosticadas.
Así que la invitación es para todos nuestros amigos apasionados por las motos, que demostremos que no solo tenemos pasión por las motos, sino también una verdadera pasión para ayudar a quienes más lo necesitan. Y qué mejor poderlos esperar este próximo 30 de octubre en una carrera que es dedicada especialmente para estos niños que sufren de enfermedades raras. Vamos, apoyemos como seres humanos a esta asociación como lo es Para Todos, para que juntos podamos contribuir a quienes más lo necesitan. Continuamos con más de Pasión por las Motos. No corras tanto. El plusmarquista soy yo. ¿A dónde vas? Esta es de antes de que le pusiera el encadenado. Para este descanso te hemos preparado un reportaje de las mejores películas relacionadas al motociclismo. Así que si eres un apasionado por las motos y no las has visto, toma nota. Empezamos con Un sueño, una leyenda. Este filme es del año 2005 y fue creada en Nueva Zelanda. ¿No? Se vive más llevando una moto 5 minutos a máxima velocidad de lo que muchos viven en toda su vida. Mucho más. Tiene una duración de 127 minutos y está basada en el neozelandés Burt Munro, que se pasó años perfeccionando una moto Indian de 1920 con el fin de batir un récord de velocidad en las llanuras de sal de Bonneville, Utah. Now, what exactly do you intend to do here in the United States? Set a land speed record. I'm from New Zealand. Where? Welcome to Hollywood. What is this? It's corked from a brandy bottle. He's got no parachute, he's got no brakes. Did you kill yourself if you crash? The MotoGP Championship. races. Fastest, del año 2011. Tiene una duración de 111 minutos, creada en Estados Unidos. Esta película está narrada por Evan McGregor, que captura la intensa y emocionante realidad del campeonato del mundo de MotoGP. If you can control this, survive this. If you can beat him. La documentación de un momento crucial en este deporte. TT3D, Closer to the Edge, creada en 2011, de una duración de 99 minutos. Es una película en tres dimensiones que sigue al piloto Guy Martin durante el Tourist Trophy de 2010. He's fit, he's young, fast, real fast. He's always been a threat. Every man and his dog in the world wants Guy Martin to win. Bueno, y lamentablemente ya se ha terminado esta hora de programa, pero antes de finalizar, quiero recordarles que ya está vigente la nueva edición del periódico Pasión por las Motos, para que lo busquen porque es completamente gratis y así están muy bien informados. Ya lo saben, lo pueden encontrar en restaurantes de prestigios, en agencias de motos, en cafeterías, en gasolineras y en centros comerciales. No hay excusa para que no tengan su nueva edición del periódico Pasión por las Motos. Y además, les recuerdo nuestras redes sociales, porque a nosotros nos encanta estar interactuando con ustedes y saber más. Y por supuesto que ustedes nos publiquen siempre cosas positivas, por supuesto. Y les recuerdo las redes sociales. En Twitter estamos como @pasionmotos. En Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión. Y en Instagram estamos como @pasionporlasmotos. Y por otro lado, también quiero recordarles nuestros horarios de transmisión. Los días sábados, el programa estelar a las 9:30 de la noche, con repetición los domingos a la 1 de la madrugada y a las 4 de la tarde. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero nosotros nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Sandoval. Yo soy Angie Guevara y esto fue Pasión por las Motos. Hasta la próxima.